Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Calitros, estamos en Pokémon otra vez. Pokémon, juego de cartas coleccionables online. En verdad se busca JC Pokémon y te saldría. Es para tablet y para PC, ya lo he dicho muchas veces. Y bueno, como parece que os ha gustado la serie, os he traído otro capitulito. Este va de hacer otra misión, obviamente. Tengo otra misión que es con. Vale, esos que han quitado una carta, pero no importa, porque no la tengo. Así que tengo una misión que es la de ganar con la baraja temática. ¡Uy! ¿Qué es esto? Reinicio de la escalera versus. Hay nuevas recompensas. Ah, vale, que se reinicia la escalera versus. Vale. Nueva recompensa. Ok. Vale, muy bien. Se reinicia, gente. Así que tenéis una semana. 20 días. En verdad son 20 días. Pero yo es que lo pillé tarde, si no lo hubiera hecho. Bueno, con baraja temática, dominio mental, ¿vale? Hoy toca dominio mental. Creo que es facilita la misión de hoy. Solo tengo que matar o dejar fuera de juego a 5 Pokémon. Es fácil. Yo creo que lo haremos rápido. Bueno, una temática de agua contra una temática mental. Vamos a ver. Aquí da igual lo que elegir. Obviamente, si me sale cara, voy a elegir salir el segundo porque así golpeo, pero que da igual. Primero que segundo. A mí la verdad es que no me molesta salir el último. Bueno. Aquí tenemos una mano no muy buena, la verdad. Podemos sacar a este hombre y cargarnos de cartas. Así de primeras. Yo creo que sí, vamos a hacer esto. La baraja mental no es muy fácil de jugar, la verdad es que es complicadita. Pero aún así lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Cuál sería la mejor manera de ganar con esta baraja? Sacando a Gallade, teniendo a Gallade en la banca y teniendo a la vaca afuera, la vaca aquí. Luego lo veremos, a ver si me sale el combo ese, que sería bastante bueno. Eso sería bastante bueno. Bueno, vemos que ya está buscando un Pokémon, a ver que supongo que estará buscando la evolución de este, obviamente Greninja. Vamos, ya me está diciendo él que en su mano tiene la evolución de Froakie. Y luego Greninja, obviamente. O sea, que ya me está diciendo. Algo me dice que se va a cargar de hielo. Encontrar hielo. El Articuno lo que hace es te pone tres energías de agua en tu mano. Eso viene muy bien para Greninja. Porque Greninja, que no lo veo aquí, es la evolución de este. Le haría de. Su habilidad le hace de descartar una energía de agua y golpearme a mi 30. O sea, le va a venir bastante bien. Esta pelea va a estar complicada. Vamos a ver cómo se va viendo la pelea y tal. Pero ya os digo que esta va a ser difícil. Esta va a ser difícil porque tiene ya prácticamente la estrategia en mano. Si se ha sacado a Greninja, ha cogido a Greninja, supongo que poco le queda. Doble robo, robamos los dos. No me interesa mucho. Pero es que, ¿qué otra cosa puedo hacer? No me interesaría mucho el doble robo. Los dos robamos dos. Entonces, lo voy a cargar al fin. Me estoy a lo mejor poniendo una soga al cuello. En verdad, con esta mano. Bueno, también este caerá pronto. Y este se va a hacer de 100. Y la verdad es que va a estar complicada esta partida, ¿eh? No tenía, esta carta no me gusta nada. Me gusta si tienes la evolución, pero no tenerla, mal vamos. Con eso yo creo que va a robarse una carta. Bueno, una por una. Se lo pone a Froakie. Cuando lo mate, le va a dar la. Con esto, cuando tu Pokémon activo quede fuera, te da las energías. Las energías que tenga el Pokémon. Le da una, creo. Una energía o más. Puedes mover una energía, sí. Solo se mueve una. Bueno, vamos a ver. Puedo ir construyendo ya esto. A ver si me sale aquí el amigo. Él tiene un montón de mano ya, ¿vale? Lo veo difícil, ¿eh? Uf, esta partida va a estar complicada. Más que nada porque no puedo utilizar esto. Para buscar dos Pokémon básicos. Que tampoco me hacen falta porque tengo ya lo que me hace falta aquí. Sí me va a hacer falta para buscar a la vaca, ¿vale? La vaca sí me va a hacer falta. Este obviamente va a morir pronto. Voy a robar otra vez. A ver si hay algún límite de. No, nunca me he fijado si hay algún límite de mano, de cartas en mano. Creo que no. Ahora mismo tiene
un montón de cartas en mano y no se está descartando ninguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene descartas en mano y no se descarta de ninguna. Va a seguir buscándose más. No sé cuál es el límite de cartas que puede tener en mano, pero vaya, que las tiene. Yo creo que no hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartas en mano. Ya tengo. Y otra cartita. Me puede venir bien. Sale la segunda. Vale. Vale, todavía no, ¿eh? Todavía que aguantar uno más. Vamos a poner a este. Necesito... Sí, uno más a este. Voy a robar más. Que robe más. A ver cuántos puede robar, cuántos puede llegar a robar. Yo creo que puedes robar todas las que quieras. Esto lo estoy haciendo a modo de prueba para que vosotros también lo sepáis. Que se puede tener en la mano todas las cartas que quieras. Ahora sí que sí, me va a hacer de 100 en 100. Me va a hacer de 120 en 120. Está bastante, me va a hacer de 120 en 120. A reventar. Simplemente me va a reventar. Bueno, vamos a ver. Tiene 120 de vida. Vamos a intentar aguantar. Vale, vamos a intentar aguantar. Lo primero que voy a hacer va a ser poner esta. Vale, al arrumaco hace 30 de daño. Y este va a hacer 80. En total, 120. Si no me sale, si me salen bien las cuentas. Puede ser que no. 110, perdona. Tengo que quitarle 10 más, como sea. De alguna manera le tengo que quitar 10. Si no le quito 10, no me la puedo quitar de encima. Vale. Está jodida ya esta partida. La partida ya está difícil. Vale, le voy a dejar a 10. Pero es que no tengo otra oportunidad. Bueno, sí, con el coletón. Vale. La vaca. Vale, no me interesa la vaca. Vamos a ver qué hay por aquí. Este. Un poco más. No, dos iguales no. Este y este. Este y este. Vale, espero que no tenga para curarlo. Porque sí, va a tener para curarlo, obviamente. Lo raro es que no le haya curado con todas las cartas que tiene. Aún así, yo solo tengo que hacer 10 de daño. Y no he contado mal. Vale, no tengo nada para evolucionar, ¿no? No. Vale, es que si no perdería una evolución. ¡Ay, en el turno! Son 40 ya. Si no lo cura, la siguiente lo mato. Lo mato y... aún así, la partida está muy cuesta de arriba. Pero muy cuesta de arriba. No, he empezado un poco mal. No va a evolucionar. Y esta tiene sur, que es quita 60. 70. Vale, otro que cae. No ha curado, así que ahora esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía, gente. No puedo fallar ahora. Necesito la victoria. Son 70 y si tengo un Pokémon de fase 2, que lo tengo en la banca, 70, 10 más 70, que serían 80, Articuno me lo he cargado. Vale, nos hemos quitado la piedra más gorda, pero ahora viene el que quita 70. Le va a dar una a Froggy, obviamente. A Froggy, como se llame este. Va a dar a este uno que ya se la ha dado. La siguiente me hace surf. Son 70. Si no le pone nada de daño, sería 70. Me quedan 30. Vale, este lo evoluciona. Los 70 me los voy a llevar. El 90. Vale. 90, 90. 70. Vale. Vale. Me va a venir muy bien ahora esto. Mirad, gente. Cuerda huida. Le hago de cambiar un Pokémon. A él primero y luego yo.
Sería así, ¿no? Él cambia de Pokémon y yo también. Es doble cuerda, ¿vale? Doble cuerda porque cambiamos los dos. Hay otra cuerda que sería solo cambio yo. Hay muchas cartas solo para retirar gratis. Retirar de gratis. Esta retirar de gratis. Pero bueno, yo voy a sacar a este hombre. La tormenta rícida quitan 20, 20 puntos de daño por cada energía que tenga. Tengo ahora mismo 4. 4 por 2, 8. Pero cuando meta otra, va a ser 100 casi de daño. A este tío me lo voy a cargar de todas maneras. Vale, voy a meter esto. Meter dos más. Me quedan 4 aún así. Vamos bien por ahora. Espero que no os estéis aburriendo mucho. Estoy intentando explicaros todo lo máximo posible. Vale. Serían 20 por cada. 20 por cada energía que tenga en el tablero. Tengo 4, 4 por 2, 4, 4 por 2, 8. Así que va a quitar lo mismo esto. Y me va a obligar a cambiarlo, ¿no? Me va a dar igual. Va a quitar lo mismo. Así que voy a hacer esto. Por ahora, estamos ahí, ahí. He dicho que la partida estaba muy cuesta arriba y es verdad, estaba cuesta arriba. Pero gracias a un poquito de estrategia, estoy consiguiendo cambiar la partida de lugar. A mi favor, quiero decir. Solo tengo que quitar 5 Pokémon, ya lo he dicho. Vale, el siguiente sería este. Ahora me va a hacer 70, ese hombre. Vale, otra energía, me va a venir bien. Yo le voy a hacer 100, de 100 en 100. A partir de ahora hago de 100 en 100. Porque tengo 5. Cuando tenga 5 energías por aquí, voy a hacer de 100 en 100. Me van a ir bien. Me van a ir bastante bien. Vamos a ver que esta partida es de las mejores que vais a ver en YouTube. Eso ya os lo digo, ¿eh? Está la partida muy emocionante. Y son barajas estándar, o sea, temáticas. Hay torneos de barajas temáticas. Te compras la baraja y tienes que utilizar la baraja. Las cartas que tenga. Tienes que aprender a utilizarla, jugarla mucho y utilizarla. Los torneos de barajas temáticas, en verdad, no son los más populares, porque los más populares son los torneos en los que tú te construyes tu baraja con cartas de expansión, con cartas doradas. Bueno, ya sabemos. ¿Cuánto me ha hecho aquí? 70. 70 y 70 me haría. La doctora Joy. Esto me va a venir. Madre mía. Centro Pokémon. Chica del centro Pokémon. Voy a curarme. Esto me va a venir de lujo ahora mismo. Vale, a este no le hace falta nada más que uno. Aún así, le puedo ir metiendo a todos un poquito. Vale, voy a intentar buscar a todos un poquito. Voy a sacar más cartitas también. Otras dos. Me quedan dos. Por el momento me quedan dos más. Estas son todas las que tengo en mi baraja. Ya no tengo más. Las tengo casi todas en mano. Me van a ir bien y todo. Voy a sacar. ¿Por qué no otro de estos? Por tener siempre fuera. Y ahora ya hago de 100 en 100. Os vais a fijar. Mira. 100. Puesto una más. Hay 5 por 2. 10. 100. 20 por, a 20, a 20 que quito por 20 más 20 que va a hacer cada uno de nuestras energías puestas en en el juego hace de que yo quite de 100 en 100. Este es bastante bueno. Voy a quitar 120 y así sucesivamente. A no ser que me lo maten. Vale, eso hace de que le cure a todos. Un Gyarados sale. Hay que tener mucho cuidado con el Gyarados, que ese tiene 130 de vida. Necesito dos golpes. Y lo está bufando además al Gyarados. Me va a quitar 90 y tira la moneda tantas veces como energías tenga este Pokémon. Este está bien. Luego cuando enseñe la baraja temática de agua, vais a ver que este es la pieza ganadora. El Gyarados este. Gyarados y Articuno. Son las piezas ganadoras. La verdad es que con todas las barajas tiene 3 o 4 piezas ganadoras. 3 o 4 cartas que te dan la victoria. Y hay que saber cómo extender el juego para que al final seas tú el que ganes. Aquí ya voy a hacer de 100 en 100. Ya esto ya. No tiene. Ya no se puede parar. Esto va de 100 en 100. A la 100. A la siguiente voy a hacer más. A la siguiente voy a hacer 120 y así de 20 en 20. Esto está ya encaminado. Lo he llegado a encaminar. Aunque al principio la verdad es que la partida era suya. Era suya completamente. Pero la verdad es que con las estrategias que le he metido. Vale, eso se lo va a poner. Vale. Lo has hecho muy bien porque me va a quitar 80 mínimo. 80 de mínimo, me va a quitar más 80. 90 más luego que lo que me quite, que va a ser bastante. Así que voy a tener que bufarme a este, que va de 50 en 50. Voy a intentar bufar a todos. Incluso. Yo si ahora. No, porque son 90. Estos serían 80. Vale, tengo que matarlo con este, no me queda otro. No me queda otra más que matarlo con este. Y este tener suerte.
Ahora me va a bajar este hombre y me lo va a matar. O sea, me lo va a matar. Tengo dos opciones. Tengo dos opciones. O bajar a Miltank. Bajar a Miltank, hacerle 80. Y obligarle a que. Bueno, y obligarle a gastar un turno en otro. Y luego sacarle a este hombre. Es que no. Es que me duele en el alma, pero. Así tampoco gano. Le obligo un turno, pero este lo va a tener. Nada, vamos a enfrentarlo. Es que son 100, 130, tío. ¿Cómo la voy luego yo 130? Si no tengo ya más cartas de este. Es que estoy pensando, tío. No, no. Retirar son dos. Venga, va. Uf, va a estar difícil, ¿eh? Este me lo voy a cargar, pero va a estar difícil. Uf. Vale. Vale, una energía más. Esta está difícil, ¿eh? He dicho que lo he encaminado, pero no lo he encaminado tanto. Porque este hombre ahora mete un horror, ¿eh? Mete un error. Pero un horror. Son 90 más 30 de daño por cada energía que tiene si sale cara. Más si ahora me mete Greninja, no te digo nada. El daño que va a hacer este hombre. Una cara ya me ha matado. Dos caras me ha matado de sobra ya. Me mata de sobra este hombre. Al siguiente también me lo va a matar, obviamente. Tus, 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 tus. Vale, le voy a quitar los 70. Vale, tengo que buscar daño por todos lados. Vale, voy a meter este. Voy a intentar chetar a esta, pero no le da. No, al siguiente le da tiempo, en verdad. Aunque lo cure, es que me revienta. Venga, puño. 50, ahora locura, 30. La verdad es que lo tiene ya encaminado para ganarme. La partida es que la tengo que subir a YouTube porque es que ha sido preciosa. O sea, una partida preciosa. Pero no, es que si cambio y tal, me hubiera matado por otro lado. Ya está Greninja. Y Greninja quita de 50 en 50. Quita de 80 en 80 si tienes dos, si tienes. No, me lo voy a hacer ahora. Madre mía. Pero va a ir a por ese, obviamente. Oh, madre mía. No, está ganada la partida. Me la ha ganado. La partida me la ha ganado ya. Esta partida está perdidísima. Esta partida le puedo dar al GG ya porque está perdidísima. Mira que estaba a punto de ganarla, pero no. No, 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 no. 170, ya veis, el Gerador este hace de 170 de 170. No hay quien aguante el daño de este hombre. No hay quien aguante. Derrota, sí, pero ha sido una buena partida. Vale, aquí me falta uno, que lo vamos a hacer enseguida. Vale, vamos a intentar otra vez. Buscando rivales disponibles. Este juego está muy bien, la verdad. Os quiero traer todas las barajas temáticas. A ver si las puedo traer haciendo los retos diarios. Porque así mato dos pájaros de un tiro. Hago un vídeo y os traigo también barajas temáticas. Si no, voy a tener que hacerlas de normal. Elegir cara. Si me sale el primero. Bien, voy a salir yo el primero. A ver, voy a salir yo el primero. No te da nada. No te da mejor chance de ganar. Sales primero, lo único que te da. Bueno, solo tengo una carta va a poner de básico, así que la tenemos jodida. No tengo nada para hacer combinación, ni estrategia, ni nada. Va a estar complicado. Tengo que meterle a este hombre las tres cartas rápido y incluso esto cuando me vaya a dar a golpear. De primeras, los 10 me los puedo quitar de encima. No me lo va a hacer. Acaba el turno. Necesito Pokémon básicos ahora mismo para poner en la banca. Y él también necesita. Yo por lo que sea consigo tener tres, me cargo a ese hombre. Él me va a atacar, no me va a hacer nada porque esto no me va a hacer nada porque esto me defiende 20 de daño. Y él me iba a hacer solo 10, o sea. Ahora sí que yo le voy a hacer 10. Y al siguiente 50. Si no me saca nada más, la mano ha sido una pena. Como ahora mismo no me metan en la banca, si mete en la banca, se va a tener ese. Y encima se mete, vale. Bien, bien, bien. Me hace 10. Sale cara, vamos a hacer más. Vale, pues no me hace nada. Ahora va. Este va a morir entre terribles sufrimientos. Aunque pensándolo bien. Este es que tiene 70. Bueno, no. Lo voy a matar entre terribles sufrimientos. Vale, yo lo mato y. Y este le da una de las dos energías, se la da por esta carta, ¿vale? Por la repartir experiencia. La de repartir experiencia, que es un objeto de Pokémon, que quien haya jugado a Pokémon lo sabe. Tenemos un problema.
Tengo una Super Bowl. Es muy buena. Vale, ya tenemos dos problemas. Yo le voy a quitar de 50 en 50. Menester de que él me lo mate rápido. Aún así ya tiene a Digun en mano. Vale. Patines. Patines, si sale cara, robas tres cartas. Si sale cruz, te comes una... Te comes nada, una patata. Te comes una patata y sale cruz. Pues no me estuneas, jodido. Por ahora va bien. Va bien porque yo puedo buscar. Entre los que tengo que buscar... Vale. Es a este. Me lo da... Me lo bajo. A la banca. Y en el siguiente turno lo evoluciono. Todo perfecto por ahora. Vale, voy a meterle a este. Es que este no me gusta, en verdad. No es malo, pero no me gusta. Voy a meterle un mega puño en toda la boca. El ala siguiente me va a hacer 50 también con el rayo Aurora. Rayo Aurora. Si es que todo. El rayo Aurora era bastante bueno en. Cuando lo te ponías uno a un Pokémon de hielo, ¿verdad? Y podías paralizar también y tal. Está bastante bien. Ahora me hace rayo Aurora, me va a quitar 50. Con el rayo reducido son solo 30. Vale, hasta aquí. Más o menos lo entendemos todo. Yo ahora evoluciono. Tengo una super mala otra vez, ¿no? De las 7 primeras cartas, a ver si está Gallarde, porque hemos barajeado. A ver si haciendo... No vamos a tener suerte. Tenemos esta, ¿vale? De las 7 primeras, los Pokémon... Te puedes elegir un Pokémon. De las 7 primeras cartas de tu mazo. Metemos este. Por el momento, bien. Esto no lo voy a utilizar. No lo veo conveniente ahora mismo. Otro mega puño. Le quito 50. Este hombre de la gorra ya va un poquito peor. No lo tiene tan claro como el otro de agua. El otro que estaba jugando con la baraja de agua es que ha tenido una salida perfecta, o sea, perfecta. Y yo también me he intentado defender bastante bien, pero al final nada. Va a coger 3 con Articuno este, con este Articuno. Coges 3, con encontrar hielo coges 3 energías y te las pones en tu mano. Básico. Vale, ahora yo tengo también para coger 2 energías y ponerlas en mi mano. Perfecto. Vale, por el momento no vamos mal. 120 de daño. Tengo que conseguir por ahí alguna cosita. Se va a comer otros... Sí, se va a comer otros 50 y quizás más. Quizás más porque al tener yo aquí esto, el amuleto resistente, resisto 20 puntos de daño. Que parece una tontería 20 puntos de daño cuando te hacen 200, pero bueno, al principio les cuesta trabajo bajarte 20 puntos de daño. Al early game, al principio del juego, el early game, al principio del juego sí que cuesta, poquito a poco. Va a seguir buscando cartas, es que no tienes, te tenías que haber puesto, ahí acaba de perder un turno. Esto no lo hagáis nunca, o sea, primero pensar, pongo una energía, lo primero es poner una energía, siempre. Pongo una energía y después ya pienso qué hago. Si no, pasa lo que pasa. Ahora a mí no me hace daño. Yo a él sí. Al siguiente turno me lo cargo. Le hace 50 de daño más. Tiene solo 120 de daño. O sea, 120. Ya le he quitado 100. Le quedan 20. Obviamente. O hace algo. O está... Una bicicleta no te va a ayudar, amigo. Una bicicleta creo que no te va a ayudar. Vale, no te va a ayudar eso. Ya le gano, gente. Bueno, esto ya le gano, así que... Bueno, este es el final del vídeo, como quien dice. Si quieren ver el mazo de agua al siguiente vídeo, ponérmelo en Twitter, @calitros86, que está ahí debajo de mi cara, lo podéis ver. Está aquí debajo. ¿Qué más? Sí, por Twitter, decidme por Twitter qué mazo queréis ver, qué os gustaría que os enseñara. Cualquier cosita, por Twitter. Y bueno, suscribiros y darle a like si os gusta la serie. Y hacérmelo saber en los comentarios, muy importante, decirme... Porque yo estoy haciendo este vídeo porque el primer vídeo que hice a la gente le gustó bastante. Vale, me dan un sobre, tengo 2. Voy a abrirlos con vosotros. Tuve un nivel más. Perfecto, y me dan lo de este de la carta, vale. Me han dado un sobre. Ahí va, ¿y eso qué es? Monedicas, ¿no? Esto eran monedas, vale. Otras 25 monedas, ok.
Tengo un sobre y otro que tenía, mío. Que conseguí. Así que voy a abrir, ¿vale? Mira qué mazos tengo. Tengo el básico amarillo, azul, rojo y verde. El rojo ya lo enseñé, ¿vale? ¿Cuál fue? Ya no me acuerdo ni cuál enseñé al principio. No me acuerdo ni cuál enseñé el primer día. Pero bueno, ya lo sabéis. En Twitter y en los comentarios de YouTube. Más cositas. Os he dicho que vamos a abrir un par de paquetitos que tengo aquí guardados. Que sé que os gusta. Sé que os gusta ver cartas nuevas. Y a mí también. Así que vamos a ver, abrir un par de paquetitos. Habrá vídeos que lo haga al principio. Otros vídeos lo haré al final. Pero bueno. A ver, tengo muchas nuevas por aquí. Mira, la Ultra Ball es nueva. Esta es nueva también. Vamos a ver qué nos toca aquí. Vale, Seth Ninja. Vale, necesito la anterior. Ok, hecho. Vale, vamos a abrir este. Muy bien, Zorua. Zorua lo estaba yo buscando. Uy, tengo dos buenas aquí. ¡Oh! ¡Raichu Turbo! Me va a servir. Bueno, no me va a servir porque no lo puedo poner. Tendría que hacer un mazo aposta. Y Marowak. Marowak. Bien, bien, gente. Muy bien. Pues lo dicho. Ya me despido yo entonces. Un saludo. Hasta pronto. Suscríbete, darle like y házmelo saber en los comentarios lo que te parece la serie. Adiós. Walking very far and very tired. I've noticed and no see yes, I'm a